¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saluditos a todos los amigos que me están visualizando en las distintas partes. Vengo con otro video más. Pues acá me encuentro entre esos bonitos matas de café, como se puede observar hasta el fondo. Están bien desarrollados. Como les digo, el café necesita mucho cuido. Ahorita casi ya está terminando lo que es la temporada de corte, el tercer corte del café. Dependiendo del café, si el café está bien bien abonado, ya el café necesita, digamos, el café tiene más granos. Entonces, así que como estos todavía son plantillas, como se puede observar, todavía tiene otros granos entre las ramas, entonces necesita que hacemos el corte. Así como se puede observar al fondo, hay unas matas que está bien cargado, todavía tienen color rojo los granos, todavía necesita otros días para hacer el corte. Ahí estamos amigos y amigas que nos están visualizando en las distintas partes de la Unión Americana. Es un gusto compartirles en esta hora de la mañana. Como se puede apreciar abajo, ya las matas de café están bien verde, porque lo tenemos bien cuidado. Así que ahí estamos. Espero que ustedes comenten de dónde me están visualizando en este video. Espero que ustedes se encuentren bien donde estén trabajando. Especialmente a todos los paisanos que están radicando en la Unión Americana, pues acá mostrando un poco del café. Como se puede observar acá, todavía falta para hacer el corte. Como se puede ver, todavía, como les digo, acá en Barías está más o menos, el precio está como 8 quetzales la libra cuando ya está seco. Otro producto que ya se bajó es el cardamomo. Les cuento, el cardamomo ya se vino para abajo, según las personas, que el cardamomo se va a seguir para abajo, va a llegar hasta 1.50. ahorita como está como a 5 quetzales la libra, imagínense, ya bajó. Así es la vida de los que se dedican a lo que es el café o el cardamomo. En cualquier rato va a bajar el precio. Ahí estamos mis amigos. Todavía aquí en esta mata todavía falta, como se puede observar acá, falta mis amigos, aquí todavía falta, todavía hay granos verdes. Entonces lo que se necesita es que hay que esperar. No sé si se capta en la cámara. Ahí todavía falta, como se puede observar aquí, todavía hay unos que son verde el grano. Entonces hay que esperar para que se madure todo. Amigos, acá como se puede apreciar, esta mata todavía falta. Hay que esperar que se madure todo. Los otros que están, por ejemplo, esos que están amarillo, entonces hay que esperar que se madure para poder hacer el corte para el siguiente. Por ahí en la otra semana se va a hacer el corte. Sí, es el tercer corte. Cuando empezó a tirar el segundo corte, tiró casi buena cantidad de granos de café, como se puede apreciar acá. Todavía falta. Eso hay que esperar que se madure bien. Igual aquí todo está bien. Peor acá hay muchos que falta para que se madure. Entonces hay que esperar otra semana, un par de semanas. Ahí estamos amigos, solo vengo a ver acá para cómo está, si necesita hacer el corte o falta. Entonces, pues lo he visto, necesita otro tiempecito para que se hace el corte. Ahí estamos, acá ya están creciendo ya las matas. Vamos a ir a ver arriba. Vamos a ir a observar arriba cómo está. Igual ahí estamos amigos, trataremos de esperar otro buen tiempo para que se madure. Igual está hasta el fondo, todavía falta. Igual acá todavía está verde, todavía falta. Y falta unos ramas que ya están color rojo, pero todavía falta. Se ve que sí necesita otro tiempo. Así que ahí estamos, igual aquí todo verde, me imagino
por falta de ingreso del sol entre las matas, por esa forma no se madura. Igual aquí, ahí estamos, amigos. Igual este, ya más o menos ya está bueno. Todavía hay que esperar otra semana que se madura este grano para que se convierta en color rojo. Entonces ya se puede hacer el corte. Así está esas siembras de café. Es el siembra de café, se da acá en tierra de Santa Cruz Varillas. Se da lo bonito de este lugar, se da un poco de cardamomo, de café, dependiendo qué se va a dedicar uno para sacar un poco de dinero para más o menos para sostener un poco. Ahí estamos, amigos, aquí todavía falta. Así está el ambiente de acá del café. Vamos a estar enfocando acá para que ustedes observen cómo está nuestro cultivo de café acá en este lugar, lo que es Santa Cruz Varillas. Pero hay partes y hay matas también que ya no necesita ni el tercer corte, sino que ya se acabó. Pero y hay otras matas, sí, falta para hacer el corte. Vamos a estar viendo. Les cuento acá solo que termine todo lo que es el último corte y tirar lo que es el abono foliar y también en lo que es el abono granulado. Si ustedes preguntan qué es granulado y qué es abono foliar, el abono foliar es es la que se tira encima en las hojas del café para que agarre lo que son los abonos en las hojas. Y también ya el abono granulado son los que se echan en la raíz para que se da resistente, o para que se ve un poco para que se da un poco de más grano. Como hay variedades de abono, hay para la carga, le decimos, cuando se da demasiado flor y no se cae mucho lo que los flores, casi si uno no se dedican al cuidarlo, ya las flores se caen como unos 80%, no, se quedan como unos 80%, ya el 20% se cae el grano. Cuando empieza a florear, hay que tirar lo que son el abono para que el abono no deja caer lo que son las flores. Ahí estamos, mis amigos, aquí dando un poco de tips cómo se trabaja acá en el cultivo de café. Ahí estamos aquí, ahí están las todavía que están empezando a salir. Esto es un pequeño siembra también. Es igual, es el mismo dueño este y este, solo que se atrasó un año. Este se atrasó un año y ya este adelanta un año. Pero este ya se ve, ya está dando primer cosecha. Ahí estamos, amigos. Y les cuento acá, más o menos está despejado aquí en Varillas, Huehuetenango. Ahí estamos apreciando este hermosura del lugar. Y también, y a la vez, ahí están las milpas. Y acá ya en pocos días estamos saboreando lo que son los lotes. Ahí estamos, mis amigos, mis paisanos, a todas esas personas que se van a visualizar este pequeño video, pues ahí saluditos para todos ustedes. Gracias por sus apoyos, sus likes, comentarios, y no se olviden de suscribir a mi canal, y seguimos grabando bonitos paisajes en este lugar. Ahí estamos, mis amigos. Ahí estamos, saluditos a todos. Hasta el próximo video.